Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. sí. Excelente. Bueno, vamos a iniciar, pues ya estamos por acá con el quórum necesario para la clase, pues igual, vamos con unos minutos de atraso, pero igual, por acá estamos. Bueno, tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Bueno, yo sé que algunos compañeros están cansados, pero otros compañeros también están ahí, ¿verdad? Llegando del trabajo, pero sin embargo, pues tenemos un compromiso con la excelencia, un compromiso con nuestro futuro para la superación personal, ¿sí? El día de ayer estuvimos hablando de Facebook, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco de la estrategia, de conceptos, de fundamentos para hacer negocios digitales, ¿sí? Pero antes de continuar con la clase, vamos a pasar lista, ¿sí? Entonces voy a solicitar cordialmente que si me pueden ayudar, ¿verdad? ¿Sí? Con los compañeros, vea, que estén presentes, activando el micrófono, ¿sí? Ahorita pasamos la lista. Ada Gabriela Alvarado Velada. Hola, buenas noches, presentes. ¿Okay? Alejandra Elizabeth Durán Ramos, ¿se encuentra por acá? Buenas noches, presentes. Ok. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Buenas noches, presente. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ok. No se encuentra, no la miro por acá. Ok. Andrea Alexandra Almendariz Durán. Andrea Alexandra. Creo que no se ha conectado todavía. Andrea Belén Martínez Durán. Okay. Verosly Rosales Gómez. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañera. Okay. Carlos Alfredo Andrade Durán. Buenas noches, profesor presente. Ok, excelente. Claudia Melissa Amador Galicia. Claudia Melissa Amador. No se ha conectado todavía. Douglas Amilcar Matute Hernández. Preséntele. Ok. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Ok. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Esther Noemí Hernández Castro. Ok. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Buenas noches, presente. Ok. Excelente. Flor de María Constanza de Cordero. ¿Se encuentra por acá? Okay. Giselle Maricruz Castro Andrade. Buenas noches, presente. Okay. Permítame. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Presente, buenas noches. Excelente. Jaime Salvador Hueso Elías. Presente, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Vale. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Ok. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Todavía no se ha conectado. Ok. Karina Raquel Alemán. Buenas noches, presente. Ok. Hay dos compañeras, vean. Dos Karina, no. Sí, es que me estoy intentando conectar en la computadora, pero me está dando problema. Entonces, para estar en Ah. la clase, me he metido ahorita el teléfono. Ah, vaya, Pero cuando me perfecto. pueda meter a la computadora, me desconecto del teléfono. No, no se preocupen, yo dije, quizás son gemelas. Vale. No. Lilian Rocibel Espinales García. Presente. Ok. María Alejandra García Castro.
María Alejandra García Castro, creo que todavía no está por acá. Marvin Alberto Morales Solórzano. Presente. Ok. Miguel Armando del Cid. Miguel Armando del Cid. Ok. Siguiente. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Marvin Armando Rodríguez Tepas. No. Ya va a venir. Ojalá que sí. Rosa Aminta Quintanilla González. Rosa Aminta Quintanilla. No, no se encuentra. Y Roxana Lisset Fuentes Avelar. Presente. Va, chivísimo, chivísimo. Bueno, Glenda Lisset, sí, aquí está, ¿verdad? Dígame, Glenda. No me mencionó cuando pasó lista. De verdad. Sí, ve, aquí está. Ya le tomé nota, compañero, no se preocupe. Vaya. Gracias. Excelente, vaya, permítame, estoy cargando por acá. Estoy cargando el manual. Vaya, en lo que carga el manual por acá, entonces solo igual una recomendación, una sugerencia. Los compañeros que todavía no hayan resuelto lo que es el laboratorio semanal, les hacemos la cordial invitación que puedan resolverlo, ¿sí? Recuerden que INSAFOR, pues, nos exige a nosotros, pues, que ustedes tengan un conocimiento y para validar ese conocimiento, pues, el laboratorio, ¿sí? Entonces, en la plataforma, adelante. Verosly, ¿le escuchamos? Sí, dígame. Sí, licenciado, una consultita. Dice que como yo sé que pues es parte del requerimiento completar lo que es la plataforma, Sí. pues dediqué lo que es el tiempo requerido para finalizarla, pero fíjense que ahí dieron la indicación de que tenía uno que terminarla con el 100%, ¿verdad? Sí, en la primera De semana, nota. ¿no? En la primera semana. Ah, el asunto es que hay una pregunta, pero es en un laboratorio que yo envié, parece la nota que no le acepta, pero ninguna de las opciones. O Sí. sea, entonces ahí no se puede completar el 100% por ese motivo, sino que uno queda con en un porcentaje en menos. Sí, entonces ahí. Solamente esa observación quería decir. Sí, entonces vaya. En ese caso, yo lo que recomiendo es que ahí en el grupo mándeme esa recomendación para darla a nuestro equipo técnico. Y acá, igual, Paola Iglesias, vamos a tomar nota de eso para que se pueda resolver, ¿sí? Recuerden que a veces la tecnología de repente pues falla algo, pero nosotros pues tenemos que corregir eso. Es algo de la plataforma con el código, ¿sí? Gracias. Ok, bueno, por acá me permite, estoy configurando. Sí, vale. Entonces, el día de ayer que estábamos hablando, Karina, ¿se recuerda? ¿Para activar su micrófono? Creo que sí. Sí, bien. Sí. Vale, cuénteme. Pues realmente estuvimos hablando sobre la ingeniería de la aplicación, ¿verdad? Cómo facilitar y cómo armar una campaña en Meta Business. Ajá. Sí, okay, una Cómo estructura. nosotros podemos estratégicamente realizarla, ¿verdad? Para que tenga mejores resultados. Sí, correcto. Excelente, gracias. Compañera emérita, Anabel Jiménez de Pérez. ¿Qué estuvimos hablando el día de ayer? Para hacer una síntesis, para iniciar, ¿sí? Pues de lo que quiero ver, competencias, estructura. Ajá. Bueno, de mis apuntes más que todo lo que tenía es con lo de uso de la herramienta del ChatGPT que estábamos usando. Okay. Excelente. Sí. Ok. Bueno, entonces, como decía la compañera, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando un poco de la planificación de la estructura de una campaña, ¿verdad? Por acá
Visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí. ¿Se mira mi pantalla? ¿Me confirma? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Vale. Entonces, como le mencionaba, pues igual el día de ayer estuvimos hablando de la estructura de una campaña. Yo les hacía una simulación con una herramienta. No es la única herramienta que existe. Muchas personas dicen, mire, ¿y por qué tengo que ocupar eso? No, yo les digo, yo no les digo que ocupan eso, ¿sí? Si ustedes quieren estar a la moda, quieren usar lo que ahorita usan los publicistas, las agencias de marketing, ahora pues han democratizado el conocimiento, se ha expandido, ¿verdad? Paulatinamente. Y ahora pues como digo, ya el conocimiento básico pues es importante, no les digo que no está de moda, pero ahora usted tiene que llevar ese mismo nivel que exige el mercado. No es algo que yo lo estoy diciendo. No es algo que solo, o sea, o sea, el mercado ya validó esa herramienta, tiene más de 5 mil millones de usuarios, imagínese usted. Y nosotros, ¿verdad? A veces, pues, nos podemos bloquear, podemos decir, no, ¿y para qué voy a ocupar eso? Es que eso solo para gente inteligente. No, esto es para la gente que quiera superarse, ¿sí? Ahora, los nuevos trabajos le están exigiendo en otros países esto, ¿sí? Lo mínimo que tienen que saber es hacer un prompt, lo mínimo que tienen que hacer es hacer una publicación, hacer un plan de negocio. Por ejemplo, alguien me decía, ¿y por qué esta herramienta me puede ayudar? Yo le decía, ahora lo que vos hacías antes en 20 horas, en 8 horas, hoy lo haces en 30 segundos, ¿sí? Y ese es el mundo al que vamos, ¿sí? Y no es algo que yo les esté inventando, no, sí, como les digo, aquí incluso hace poco, Conamipe, ¿qué es Conamipe? Imagínense, que da asesoría, que bueno, por cierto. Entonces, está dando esto, ¿sí? ¿Y por qué nosotros que estamos en el ecosistema de productivo y emprendimiento no lo podemos enseñar a la par, ¿sí? Entonces, es cuestión de adaptación, de actualización, ¿sí? Ahora las empresas en sus negocios están exigiendo esto, algunas, vean, no todas aquí en el país, pero ustedes ya van a saber que esta herramienta ya van a ir con esa pequeña adaptación para que puedan sacarle provecho, ¿sí? Recuerden que el propósito es mejorar la calidad de vida de nuestra familia, de nuestros hijos y también dejar un mejor país, ¿sí? Y aparte, pues, con conocimiento. ¿Eso cómo lo vamos a alcanzar? Con conocimiento de causa, ¿sí? Ok. Entonces, como les mencionaba, el día de ayer estuvimos hablando de la estructura, de los conjuntos, de los anuncios, de toda esta retórica, ¿verdad? Que aquí se mira bien bonita, pero la práctica es hacer planificación, ¿sí? Cuando alguien me dice, profe, ¿en qué resumió la clase de ayer? Planificar, ¿sí? ¿Cómo pueden planificar en esta herramienta que les voy a enviar por acá? Me avisan si la visualizan, ¿sí? Sí, entonces la voy a mandar por acá el chat, ¿verdad? En esa herramienta es una pizarra digital, ¿sí? Cuando alguien me dice, profe, mire, fíjese que no puedo hacer esta tarea, porque trabajo con equipos de desarrolladores, de publicistas, de mercadólogos. Yo le digo, sencillo, vamos a hacerlo en esta herramienta, ¿sí? Usted mira que es algo sencillo la herramienta, ¿sí? No necesita registrarse, pero acá se hacen cosas extraordinarias. No importa, yo le digo, si usted es inteligente, es creativo, hasta en una servilleta va a poder hacer una planificación de Facebook, ¿sí? Para pautas, ¿sí? Y esto, como les digo, es práctica, ¿sí? Bueno. Como aquí dice el manual, ¿verdad? Vamos al tema de ahora. Dice selección de objetivos publicitarios y su relevancia, ¿sí? Entonces, vamos a una planificación. Me recuerdo que les decía que acá vamos a ver objetivos publicitarios, ¿sí? Entonces, objetivos. De una marca o empresa, ¿sí? Una empresa, una marca, un proyecto digital, una entidad pública, un negocio, puede tener diferentes objetivos, ¿sí? Entonces, esos objetivos en mi concepción, en mi emprendimiento, en mi comprensión y en mi entendimiento, yo lo puedo poner, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Objetivo, vamos a ver. Objetivo de posicionamiento. Posicionamiento. ¿Sí? Entonces, mi objetivo puede ser no vender, ¿sí? Por ejemplo, en algunas redes sociales, por ejemplo, en mi red social, casi yo vendo poco por internet, pero mi objetivo es generar que la gente me conozca, que sepa quién soy, que sepan qué es lo que he hecho, qué logro, ¿verdad? ¿Sí?
Otro objetivo puede ser, permítanme, voy a ver si me lo, no, no me lo clonó, lo tengo que hacer otra vez. Vale, otro objetivo, la verdad, aquí vamos a poner. Entonces, otro objetivo puede ser vender, ¿sí? Entonces, usted quiere vender, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una cosa es posicionamiento, otra cosa es vender. Son dos cosas diferentes. Otro objetivo para una marca o una empresa es, por ejemplo, permítanme, voy a ocultar por acá algo y voy a crear el objetivo número 3, ¿sí? El objetivo de generar controversia y popular, ¿sí? Muchas personas no quieren vender, pero quieren ser populares, ¿sí? Y está bien, y es respetable, ¿sí? Nosotros recuerden que a los clientes, a los colaboradores en marketing digital, en la transformación de la web 2 y la web 3, les voy a enseñar ese punto porque para que me entiendan lo demás del manual. Tenemos la web 2 y la web 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir la web 2 y la web 3? No es un tecnicismo, ¿sí? Sino que es una tecnología o tecnologías o diferentes procesos, conocimientos de tecnología, ¿sí? Cuando alguien me dice, ¿cuál es el futuro del marketing? Me dice, profe, por ejemplo, me preguntaban en Manizales, en Bogotá, en Bucaramanga, en Antioquia, en Medellín, empresarios, emprendedores, me decían, ¿cuál es el objetivo de la publicidad? ¿Cuál es el futuro? Yo le decía, es crear comunidades, ¿sí? Y eso no lo digo yo, ya lo validó el mercado. Hay comunidades de emprendedores digitales, hay comunidades de freelance, de diseñadores, de veterinarios, de doctores. O sea, ahorita estamos en un nuevo paradigma, ¿sí? En una nueva realidad, como dicen los académicos, también lo enseñan en las universidades, la nueva realidad. Entonces, esa nueva realidad, si lo vemos nosotros desde un punto de vista de marketing, y esto está alineado con los objetivos, ¿sí? De Facebook o los objetivos para hacer publicidad. Entonces, ahora el cliente, ya no le llamamos un cliente que queremos venderle, ahora le llamamos miembro de una comunidad. Entonces, es como parte de mi familia digital, es parte de mi comunidad, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que más de ustedes, más de alguno de ustedes, es miembro de una comunidad en WhatsApp, ya sea de la iglesia, de emprendedores. Por ejemplo, ahorita ustedes son parte de la comunidad del curso, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, a veces les mando algún meme por ahí, ¿no? O algún sticker, ¿sí? Les mando información. Entonces, mi propósito es subirles de nivel, que ustedes miren más allá de sus posibilidades, que ustedes expandan su termostato de conocimiento, que ustedes miren otro punto de vista distinto al tradicional. Entonces, eso es parte de un objetivo de la campaña, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá con estos tres tipos de objetivos. Hay más, ¿verdad? Pero estos son los más importantes, ¿sí? Entonces, posicionarme puede ser que mi objetivo no es tanto vender, solo que la gente me conozca, ¿sí? Porque, por ejemplo, mis clientes, por ejemplo, les digo yo, no tanto son los que están en redes sociales, puede ser. Puede ser personas que, por ejemplo, son empresarios, el empresario a veces difícilmente va a estar viendo Instagram, por ejemplo, Facebook. Pero mi canal de adquisición de clientes, entonces ese es otro punto, el canal de adquisición de clientes para que suceda, para tener objetivos, para tener relevancia, estrategia, métricas, conversión. Para tener objetivos comerciales, yo tengo que tener un canal de adquisición de clientes y no es algo del otro mundo, incluso empresas de Estados Unidos, startups, empresas digitales, ¿sí? Ustedes tienen que saber dónde está ese chiflón de dinero, de clientes, de dónde va a provenir o dónde va a estar, ¿sí? Un ejemplo que colocaba bien práctico en una clase que di y en un diplomado especializado en Antiguo Cuscatlán con la alcaldía, les decía, miren, el canal de adquisición de clientes de acá, de Antiguo Cuscatlán, ¿saben dónde está? Les digo, es donde se reúne o dónde está ese epicentro de personas, de comercio, de dinero, de oferentes, de personas que hacen economía, así como la ley de oferta y demanda de Adam Smith. Entonces, les decía, está en el parque, en el centro, en el anillo, ¿sí?
Ese es el epicentro de comercio. Entonces, todos los clientes se abocan los domingos ahí, ¿verdad? No todos los días, ¿verdad? O todos los domingos, pero es un canal de adquisición de clientes, ¿sí? Entonces ahí va a encontrar comida, verduras, que sopa de pata, que atolchuco, o sea, hay de todo, ¿sí? Entonces, yo le decía, ustedes quieren validar un producto, identifiquen de dónde va a venir ese flujo de información, ese flujo de clientes, ese flujo de personas que le van a comprar su producto. Ese flujo puede venir de Facebook, que tiene millones de usuarios, ¿sí? Imagínense, muchas personas me dicen, profe, ¿y por qué me enseña esto de vender? Le digo, si en El Salvador somos 5 millones supuestamente de habitantes, ¿verdad? ¿Sí? Y usted le tiene miedo a recibir 100 personas, le digo. Entonces le digo, ¿cómo marketing? No te va a poder ayudar marketing si vos no crees que existen esas 100 personas para tu negocio, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos vender, ¿sí? Queremos hacer métrica. Una métrica, usted no va a poder medir si no sabe de dónde va a venir ese chiflón de clientes, ¿verdad? O ese canal, ¿sí? No va a saber quién es su audiencia si no tiene un ingreso de cliente, un ingreso de usuarios, prospectos, leads, se le llaman eso. Le voy a colocar por acá que es un lead, ¿cierto? Un lead es una persona que pregunta, mire ya cómo tiene las papas, mire, y el tomate, qué caro está, señora, le dicen. No, es que hay protestas en Guatemala, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, un lead es una persona que solo pregunta, ¿sí? Y que usted lo tiene que transformar. La mayoría de publicidad que hacemos en redes sociales, vamos a tener un canal, un ingreso de usuarios, de datos, de información, de clientes, de colaboradores, de miembros de comunidad, que no nos van a comprar al principio, pero usted los tiene que transformar con comunicación, con retórica, con argumento. Imagínense, si yo les digo, por ejemplo, a Karina, Karina, ¿por qué vale su plato de comida? ¿Por qué vale $5? Entonces, ¿qué me va a argumentar Karina? La agarré en frío, obvio. Ese es el arte de la venta, ¿sí? Díganme, vamos a improvisar, ¿sí? Quiero hacer una simulación, ¿verdad? Con su emprendimiento. ¿Le parece bien? ¿Nos puede colaborar? Sí, está bien, de Vaya, acuerdo. argumentéme, ¿por qué tengo que pagar $5 si en Metrocentro puedo conseguir un plato de comida en Metro Galerías a 3.50? ¿Y por qué tengo que pagar 1.50? No, perdón, 1.50 más a $5. Hágame esa argumentación como usted lo perciba. Y yo voy a dar la síntesis porque es parte de, vamos a aplicar ahorita, porque muchos pueden decir, no, es que ¿qué tiene que ver esto con la clase? Ahorita vamos a hacer una medición cualitativa, cuantitativa, vamos a definir una audiencia. Y vamos a definir el objetivo a quién estoy vendiendo, ¿sí? O mi público meta. Puede ser un cliente que es más delicado para comer o un cliente que es más genérico, ¿sí? Y cuál va a ser la estrategia, la conversión. Y todo esto, como les digo, está alineado a la clase, ¿sí? Porque yo quiero que ustedes visualicen la praxis, ¿sí? Así que, vaya, Karina, argumente, compañera, ¿sí? ¿Por qué tengo que comprar un plato de $5? Si en Metro Galerías lo encuentro a 3.50, el mismo plato, pero no sé, díganme su oferta de valor o qué argumento, cómo vamos a convencer a ese cliente, ¿sí? Si es un cliente de San Salvador o es un cliente extranjero, no sé. Okay. Bueno, primeramente, sí es el mismo plato, pero yo le estoy dando la experiencia de un lugar diferente, un ambiente diferente, instalaciones diferentes, servicio personalizado y un platillo recién hecho a la carta, ¿verdad? Ok. Entonces, su público meta, vamos al manual. Mira, aquí tenemos al manual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, su segmento de clientes es un cliente trabajador, es un cliente americano. Do you want, Papatoes, dice. Es un cliente de fuera de la capital. Entonces, ¿qué segmento de clientes cree que es y el que paga esos $5, por ejemplo, en ese caso hipotético? ¿Sí? ¿Cómo así?
O sea, su segmento de clientes, hipotéticamente, ¿quién es? Ya más o menos lo he identificado. Son trabajadores públicos, emprendedores, albañiles que comen un montón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces. No, realmente no. Ok. Son más que todo turistas, Ajá. Ok. Va, ahí nos vamos a piscina, quedar. digámosle así. Ok. Entonces, su segmento de clientes no es persona que trabaja en un centro comercial, no es un albañil que se va a comer como 10 tortillas y todavía va a quedar con Sí, hambre. no, ajá. Entonces, es un público bien especial, ¿sí? Estamos de Sí. acuerdo, ¿sí? Y para todos los compañeros, ¿sí? Yo lo que quiero es darle la praxis, ¿sí? Entonces, el segmento, usted tiene que saber quiénes son sus clientes, ¿sí? ¿De dónde provienen? ¿Son de San Salvador? ¿Andan en moto? ¿Andan en taxi? ¿Andan en Uber? Entonces, usted tiene que saber bien quiénes son los que le compran, ¿sí? Para personalizar, para hacer un método inductivo, detallista de la estrategia publicitaria, ¿sí? Entonces, una medición que usted se haya apodado, o sea, una medición es como una métrica, ¿sí? Entonces, que usted se ha dado cuenta con el tiempo y la práctica, ¿cuál es? Una característica, ¿sí? Me puede decir, mire, fíjese que la gente le gusta no sé, el fresco de Chang. Fíjese que la gente no le gusta las tortillas, por ejemplo, le gustan así, las tortillas así, bien delgaditas, que así son, ¿verdad? Bien, bien limitada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué características ha visto en su segmento que son los turistas, los de Fun Trip, que andan aquí en El Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, realmente creo que la primera característica es cómo luce el platillo. Ajá, ok. Cómo se lo emplata uno. Ese es como el asombro de las personas que llegan a comer, ¿verdad? No es como que solo le tiran las cosas, sino que es la diferenciación de cómo emplatan también. ¿Y usa un plato de barro, un plato de plástico? O sea, más o menos, ¿cómo es No, el un plato? plato de porcelana, un poco Ajá. más exclusivo. No un desechable que lo va a usar, ¿no? Sino que un emplatado de calidad, digámosle así, premium. Ok, entonces, premium, entonces el plato, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahora ya medimos un poco la estrategia. Entonces, cuando usted, ¿verdad?, está vendiendo o llega una persona, ¿verdad?, a comer ahí a los planes, ¿verdad? Ahí no va a decir dónde, ¿verdad? Yo he ido varias veces a los planes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el proceso de la venta? ¿Sí? ¿Cuál es su estrategia para cobrar? ¿Sí? Tiene algunas palabras mágicas, le dice, mire, lo quiere, o sea, me va con tarjeta o en efectivo. Entonces, ¿cobra antes de que coman o después? ¿Cómo crees que sería lo más educado? Porque esto es parte de la estrategia de mi objetivo comercial, ¿sí? Hay veces las personas se sienten bien incómodas cuando pagan antes y hay veces se sienten felices cuando, o sea, antes, o sea, porque en algunos restaurantes he visto eso, que por ejemplo, el Mister, por ejemplo, o cualquier restaurante, o sea, le cobran antes porque la gente se va y no quiere pagar, ¿verdad? Sí. Y como los salvadoreños, ¿verdad? Son un poco especiales, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad? Entonces, se dan, ¿verdad? Casos de casos, ¿sí? Entonces, ¿cuál cree que es la estrategia de comunicación o su objetivo comercial en ese proceso para cobrar? ¿O qué recomendaría o cómo lo hace usted, compañera Raquel? Nosotros realmente cobramos hasta que el cliente pide la cuenta. Porque la carta queda abierta como a pedir más. Ajá, wow, increíble. Entonces, ya nos dio, ¿verdad? Pues si quieren vender comida, esa es una buena estrategia. Sí, vaya, otro punto. Y aquí vamos a ocupar, vamos a ver, porque estamos hablando del manual, ¿verdad? No crean que nos hemos salido, ¿sí? Dice, la relevancia para objetivos finales, registro, cualquier usuario que realice. Vamos a aplicar la estrategia, ¿sí? Entonces, ¿cómo cree que las personas se sienten más cómodas? ¿Leer el menú en letras o leer el menú en números? ¿Cómo crees que se genera mejor percepción? O la gente no dice, deme esto otro, deme aquello. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que la gente es más amigable con el menú? ¿Sí? Eso es neuromarketing y parte de estrategia, en parte de restaurante. ¿Sí? Adelante, Carlos, ¿sí? Retomando este tema bien interesante que está explicándole a la compañera sobre el menú, más que ¿Sí? todo una idea, ¿verdad? Que he visto que todas
las empresas aquí en El Salvador lo que hacen es le dan la carta a la persona, ¿verdad? Pero fuera, digamos, en Estados Unidos hay restaurantes en los cuales usted puede escanear por QR Thank you, Ar. el menú y automáticamente a la persona, el community manager del restaurante le cae el teléfono de la persona, ¿verdad? Un ejemplo. Y a eso ya eso le crea una base de datos de esta persona que visitó el restaurante, incluso hasta pueden tener como la cuánto consumió, ¿verdad? Y poder seguir ofreciéndole comida a esta persona, ¿verdad? Correcto, entonces gracias compañero, eso es importante. ¿Verdad? Y la estrategia en Estados Unidos es diferente a nuestra realidad, ¿verdad? Porque allá recuerden que la tecnología está un poquito más cultura, hay más cultura de tecnología, entonces ellos recolectan la información y luego envían mensajes personalizados, ¿verdad? O bien práctico. Pero adelante, compañera Karina, no hemos terminado, dele. Yo creo que esa técnica que comenta el compañero la utiliza más o menos Denis, porque Denis tiene como un código QR también que usted escanea, hace la orden, pero siempre queda abierta como a pedir más, ¿verdad? Y es como una, como le digo, como un registro de información, como dice el Sí. compañero, que le cae ya allá adentro de la cocina o al community que está en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que es algo así lo que Sí. implementa Denis. Correcto, y es válido. Pero volviendo al punto, no hemos terminado, ¿sí? Recuerde que estábamos en un comercial, ¿verdad? No se muevan de donde están, ¿sí? Entonces, ¿cómo cree que compran más? ¿Con letras o con números? En el menú. Creo que van bastante de la par, porque describir el platillo que lleva es importante. Y cuánto cuesta también hace referencia como al presupuesto que tiene la persona. Sí, vaya, ahí yo les voy a dar un consejo, ¿sí? Las personas leen, o sea, la memoria de corto alcance, y esta es para una recomendación, ¿va? No es que sea una verdad absoluta, pero hay teoría, hay hipótesis, hay investigación, que las personas compran más o se sienten más amigables que usted les muestre el precio con letra, ¿sí? Y los números, sí son, sí es bueno, ¿va? Leer números, pero cuando sean clientes así que andan rápido, o sea, compran más, ¿sí? Si usted pone el menú y lo puede probar y después nos cuenta, ¿sí? Entonces, eso hay un estudio, ¿verdad? Que hacía referencia a eso, que las personas consumen más si ponen los platillos, ¿verdad? O los precios en letras, ¿sí? Entonces, no van a sentir que es caro, ¿sí? Porque recuerden que la mente dice, ¡qué caro! Dicen, ¿sí? Entonces, eso es parte de la estrategia de comunicación, ¿sí? Vaya, ahora vamos a ver por acá, ¿sí? Entonces, yo le voy a preguntar a la compañera. Ahorita la estoy entrevistando, ¿verdad? A regresar. Vaya, Karina, dígame cómo o qué palabra, elemento visual, cómo quiere que la recuerden los clientes, ¿sí? Dígame cómo el arquetipo, eso en psicología es como la figura mental, ¿cómo quiere que la recuerden, ¿sí? Los clientes, ¿sí? Y se haga una percepción, por ejemplo. Hay un restaurante que, no me recuerdo, aquí está en Metrocentro, ¿verdad? Por ahí abajo de la gasolinera, la Texaco, por el Centro Cultural, y es un restaurante increíble, de respeto, ¿verdad? ¿Sí? Hay sopepata, ¿qué no hay ahí, verdad? Comida, y la gente le gusta, y pues sí, o sea, ya tienen un nicho, pero ellos quieren que lo reconozcan porque le preparan la comida en el momento, ¿sí? Ese es su storytelling, su posicionamiento de marca, su reconocimiento, su identidad. Entonces, en el ratito le están haciendo las papas, le están haciendo la carne y se siente hasta el gran olor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, su experiencia de usuario, la experiencia es que la gente se siente que, pues, como si está en la casa, que están o sea, cocinando y se siente bien, bien, bien armónico, ¿sí? Porque casi el olor se expande por ahí y aparte pues que a veces no hay estacionamiento, pero haya sopa de pata, que no haya ahí, de comida, lo más que no haya, por ejemplo, en un restaurante tradicional. Entonces es como comida cultural, bastante accesible y que nadie lo va a andar interrumpiendo por ahí, ¿sí? Y aparte pues también que el gran olor, vea, que se siente y eso no lo va a encontrar en un Denny, en un Burger King. Que se sienta hasta el sabor, como si las tortillas tostadas, o sea, se siente ese ambiente.
de pueblo, ¿sí? Pero volviendo al punto, ¿verdad? ¿Sí? Karina, ¿cómo quiere que la reconozcan o qué estrategia incorpora usted en el restaurante y en los planes para que las personas se enamoren, vean, no de usted, ¿verdad? Sino que es su producto o servicio, ¿sí? Y que digan, wow, me encanta. Y haga publicidad del restaurante, ¿verdad? Para que la visiten los compañeros, ¿verdad? Pues tratamos de que sea buena comida, buen ambiente y buen servicio. Ok. ¿Y no hace frío cuando están haciendo la comida? No. Sí, es algo helado, pero en Ok. la comida no. ¿Y como qué Dentro de la platos tienen, cocina hace va? calor. Ajá, ¿cómo qué platos tienen para entender un poquito la marca, va? Un poquito info. Pues tenemos cócteles. De Marisco, concha. pescado, comida, platillos mexicanos como quesadillas, sopa de tortilla, burritos. Ok. Y con respecto, vaya, ¿cómo se llama el restaurante? Se puede saber, sí, va. Sí, el restaurante Pueblo Escondido. Pueblo Escondido, wow. Entonces, está entre medio del bosque, porque hay unos grandes árboles, ¿verdad? Creo que sí, ¿va? Parece de lluvia. El bosque de Winnie Pooh, ¿va? No. No. No, no está entre medio de árboles, ni todo eso. No. Ok. Vaya. Entonces, con lo que nos explica la compañera, yo lo que quiero es hacer conciencia, es que ustedes no le tengan miedo a hablar de su producto, ¿sí? De su servicio. Imagínense si yo, a mí me dicen, profe, ¿y por qué está entrevistando a la compañera? Imagínense las probabilidades, las posibilidades, el marketing. Hay ahorita 23 probabilidades de posibles clientes. Hay 23 probabilidades de negocio, ¿sí? Y ustedes no les tiene que dar miedo hablar de su producto. Cuando alguien, ustedes recuerden que son una marca andante y la compañera estábamos hablando de ello, ¿sí? Adelante, Javier, con mucho gusto, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, una consulta, sobre la sugerencia que le hacía ahí a la compañera Karina, sobre los precios en letras. Sí. Se puede aplicar esa observación sobre todos los rubros de comercio, de negocio, o tiene mejor resultado en lo que es restaurantes, cocina o comida, Vaya, según su criterio o su experiencia? en comida funciona mejor, pero, por ejemplo, dígame, vaya, ahorita voy a entrevistarte, ¿sí? Ahorita vos vas a ser el profesor, vaya, Javier, decime de qué trata tu emprendimiento para darte contexto, realidad y casuística de argumento, ¿sí? Fíjese que vaya, un emprendimiento que tengo es de fabricamos sillas encordeladas, Ok. sillas mecedoras, haraganas, bueno, de varias. ¿Sos carpintero? No, son metálicas, son de tubo industrial de metálico con cordel de ese plástico. Ok, vaya. Entonces, cuando vos vendés tus sillas, ponele un nombre, ¿sí? Ponele un nombre, vea. El Aragán, ponele un nombre, por ejemplo, ¿sí? Ponele el flaco, por ejemplo, para una silla para un flaco. Ponele, no sé. El gordito, no sé, ponerle otro nombre, no lo voy a decir. Poner, o sea, personalizar esa silla, ¿sí? Entonces, recordar que marketing es posicionarte en la mente de las personas, ¿sí? Ah, mira, yo compré la silla del flaco en el negocio. ¿Cómo se llama tu negocio? Hace publicidad. El taller del confort. Taller del confort. Mira, en Taller del confort compré una silla que se llama el flaco, ¿sí? Y busca nombres del argot popular salvadoreño, que veas que sean pegajosos, ¿sí? Y darle un nombre a la silla, ¿sí? Como primer punto. Y luego, cuando vos vas a vender una silla, o sea, siempre negociar, siempre vaya, esa es una técnica en venta. No mandes una cotización, ¿sí? Andá donde la persona si te queda cerca, ¿sí? Pero si no te queda cerca, vos decirle a tu cliente, por favor, ¿me puede brindar una audiencia informativa para explicarle lo de la silla? Entonces, en una llamada de Zoom, en una videoconferencia, mostrarle tu producto, ¿sí? Entonces, no vas a mandarle, o sea, como un menú de comida, no.
sino que vos le vas a dar argumentos con tus palabras. Mire, fíjese que la sillita, fíjese que tiene el tubo calidad tal, fíjese que llevamos estos cordeles, tiene este diseño, y fíjese que yo le puedo personalizar la silla. Yo se la puedo hacer más grande, yo se la puedo hacer más pequeña, yo le puedo hacer, por ejemplo, hasta para que ponga el café. Si usted trabaja en línea. Ah, sí, yo trabajo en línea. Mire, aquí puede poner su té, su batido de Herbalife. Entonces, vos tenés que ver las necesidades del mercado, ¿sí? El mercado exige cosas que a veces mi producto no es lo que quiere el mercado, o es parecido, ¿sí? Pero si vos querés posicionarte en un nicho, escucha a la gente. ¿Y usted en qué trabaja, estimado y respetable compañero? Ah, fíjate que yo trabajo en una silla 8 horas. Ah, fíjese que tengo una silla donde va a poder poner su cosita ahí, ¿verdad? Su café. Y fíjese que la silla tiene rodos para que usted no le duela la espalda. Y de ahí, por ejemplo, hasta la silla, pues, está sincronizada, por ejemplo, con la computadora, hasta con una alarma. Se puede, ¿va? Pero eso es más avanzado. Pero el punto es el siguiente, que escuchar a las personas y yo tengo una técnica, ¿sí? Pero es mi propia técnica, ¿no? Puede que te funcione o sea parecida en el mercado, pero yo, cuando voy a una entrevista con un cliente, yo mido al cliente primero. Lo mido, le hago un análisis, hace un análisis de lo que quiere. Y hay gente que quiere solo que lo escuchen. No quiere comprar, no quiere, ¿sí? Solo quiere que lo escuchen, ¿sí? Entonces, hace poco un cliente me dijo, mire, era un restaurante, que tiene eventos todos los fines de semana y tiene comida y no sé qué. Mire, fíjese que yo quiero que usted me dé los servicios de pauta en Facebook. Ok, excelente. Entonces, yo desde que entré, o sea, empecé a analizar todo, ¿sí? Él tal vez no se dio cuenta, pero yo todo analizo. Tengo una mente bastante analítica y empecé a analizar. Entonces, me di cuenta que el señor, cuando yo le estaba diciendo, mire, cuando usted contrate una publicidad, tenemos que tener un plan de negocio, tenemos que tener una segmentación. Tenemos que la rentabilidad de este negocio, por lo menos tiene que cada pauta anda a la rentabilidad de un 40% de ganancias netas, un 60% de costos y gastos. Y yo vi el señor que estaba anotando así, mire, y era un muchacho, ¿va? Entonces, él lo que hizo tomar mi idea, ¿ya? Él no quería comprarme, él quería sacar mi información. Y después me dijo, mire, dice que yo tengo que hablar con mi socio y que no sé qué, y ya me puede ser retórica. Y yo no le mandé cotización. O sea, porque no era mi cliente, ¿sí? Entonces, yo sé que es un proceso, que las empresas necesitan cotización, pero el señor, yo le dije, mire, cualquier cosa, aquí está mi número de contacto, recuerde que con mucho gusto le puedo ayudar, yo trabajo para proyectos públicos, privados, con entidades, con empresas, y con mucho gusto le puedo brindar. Entonces, yo me di cuenta que no era mi cliente, porque yo lo descubro, o sea, ya tengo una métrica más o menos exacta. Cuando alguien quiere comprar, me dice, mire, ¿qué día tiene tiempo? ¿Me puede venir ahorita? ¿Puede venir mañana? ¿Dónde firmo el adelanto? ¿Dónde le damos? ¿Cómo le damos inicio? ¿Sí? Entonces, y me hace preguntas, ¿sí? Esa persona solo quería, o sea, quería saber cómo yo trabajaba y cómo le digo. Es muy probable que yo esté equivocado, ¿sí? Pero no era mi cliente, ¿sí? Las personas que me compran, así, al chilazo, ¿sí? Ah, mire, yo fijé que tengo este producto, pa, pa, pa. Entonces, hace poco me reuní con un empresario, ¿sí? Era de una fábrica de software, ¿sí? Me dice, mira, fíjate que yo lo que quiero es vender una conferencia, quiero ayudar a los jóvenes, a los participantes. Y él quería que yo le ayudara a vender su conferencia. Y yo digo, mira, en realidad, te soy sincero, no tengo tiempo, pero si vos querés, te doy un consejo. ¿Sí? El consejo es que anda a contactar a esta persona, contacta a esta empresa, ellos tal vez te pueden ayudar. Pero si vos me decís, yo quiero o sea, querés ayudar a hacer responsabilidad social, yo te puedo conectar con este nicho. Si vos querés, ya sabés, tenés mi número de teléfono, tenés mi contacto, con mucho gusto podemos programar, pero yo no puedo, o sea, yo ahorita o sea, tengo cosas ya corriendo, tengo eventos, tengo cursos de formación y no te voy a ayudar, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Y no es que esté contando mis historias personales, sino que ustedes tienen que saber medir. Y aquí estamos haciendo medición cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Porque las redes sociales, usted tiene que saber medir más o menos quiénes van a ser sus clientes o quiénes sí tienen la intención de comprar.
Hay personas que, y como les digo, esta persona ya ni me volvió a contactar, no supe nada de ella, entonces solo quería que la escuchara, ¿ya? No quería, o sea, no estoy dentro de sus objetivos comerciales, así como dice por acá, miren. No estamos dentro de sus objetivos comerciales, pero como digo, yo soy bien diplomático, yo respeto mucho, y si en algún día me lo encuentro en un evento, yo saludo, ¿sí? Es como si ustedes, ¿va? Si un día me miran en una universidad, en un evento de innovación, háblenme, mire, yo estuve en el curso, ¿va? ¿Sí? Yo con mucho gusto me tomo una foto, ¿sí? Y como les digo, les puedo ayudar, ¿sí? Entonces, sí me comprendió, compañero. Busque usted la manera de interactuar, la humanización de esa marca, ¿sí? Busque la manera de escuchar a las personas, no vaya a venderle, mire, yo le vendo la silla. No, con mucho gusto, me gustaría agendar una reunión de 15 minutos o 20, siempre del límite, ¿verdad? Porque las personas tienen poco tiempo para ello, ¿sí? Sí me comprendió. No sé si tiene Sí, otra pregunta sí. o la No, respuesta correcto. que digo. Así está bien, gracias. Va, me extendí un poco, pero como les digo, yo me emociono, ¿ok? Dice por acá, Evelyn dice, disculpe, en el caso de servicios, ¿cómo podemos generar una diferencia con la competencia en lo que usted está explicando de los argumentos? Ok, entonces, recuerden, segmentación, ¿sí? Entonces, según, y esta es una explicación para todos, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando creen un negocio, un producto, un servicio, una aplicación móvil, un restaurante, estudien la ley de oferta y demanda de Adam Smith. Muchas personas dicen, ay, es que yo hace la ley. Yo digo, esto es economía. No tienen que ser economistas, pero tienen que saber eso, ¿sí? Dice, un poco, se la voy a resumir, la ley. Dice que si hay mucho de un producto, el producto va a bajar el precio. No lo digo yo, lo dicen los economistas. Todos los economistas de la historia han pasado y hay teoría científica, así funciona la economía. Entonces, incluso los algoritmos, la economía digital funciona bajo este principio, perdón, bajo este principio, el que tienen por acá, no por acá, ¿sí? Entonces, bajo ese principio funciona, ¿sí? Si hay mucho de un producto, el producto se va a hacer más barato. Si hay poquito de un producto, el producto se va a hacer más caro. Entonces, cuando a mí me dicen, va, por ejemplo, que su producto, ¿cómo se puede diferenciar de las empresas que hacen? No es competencia en la Web3, sino que son miembros de su misma comunidad que le está ganando el mandado, ¿verdad? Así como decir, ¿cómo usted puede comerse un pedacito de ese pastel de la economía digital? Es sencillo, yo les digo, creen un negocio que todavía no exista o que se diferencie de los demás, que tenga una ventaja diferencial que no se la puedan imitar tan fácilmente. Incluso eso en economía se le conoce como el oligopolio, o sea, no es que yo digo haga un monopolio, no, oligopolio y monopolio, ¿sí? Porque es parte de la segmentación. Si usted quiere hacer segmentación, porque alguno puede decir, ¿y de qué? O sea, el profe no está enseñando economía, no. Esto es matemática, les digo, matemática, ciencia e ingeniería aplicada a los negocios, ¿sí? Entonces, si usted quiere diferenciarse del resto, usted tiene que estar en un negocio que sea un pequeño monopolio de servicio o algo que no esté tan quemado en el mercado. Yo digo, cuando a mí me invitan a juntas directivas, a proyectos sociales, proyectos públicos, privados, yo siempre les digo, tenemos que crear un nicho que nadie lo esté haciendo aquí en el país. Por ejemplo, y usted va a decir, ¿cómo hago una segmentación, profe? Pero deme algo práctico, que yo ya quiero hacer dinero y pues los frijoles están caros. Ok, les digo, las pupusas, tradicionalmente la gente hace pupusas de frijol con queso, chicharrón y tal, ¿sí? Imagínese que usted haga una pupusa de otro tipo de harina, que no sea de maíz, y ni que sea arroz. Hay otros tipos de harina, que sea más económica, más mineral, más sustentada. Eso ya es una innovación, ¿sí? Y imagínese que usted haga pupusas de ayote, haga pupusas de pipián, haga pupusas, no sé, de otro ingrediente, ahorita no me recuerdo, ¿sí? Así como, por ejemplo, cuando, perdón que lo interrumpa, cuando uno va aquí al volcán, hay una señora que hace pupusas de yuca, o sea, de harina de yuca ¿Sí? y harina de plátano, que es Ajá. totalmente diferente. Y entonces, Exacto.
Siempre son con frijol con queso, con Ajá. ayote, con lo que uno quiera, pero son de ¿Sí? plátano y de yuca. Correcto, eso me refiero. Entonces, usted está innovando. La innovación se aplica a productos, a personas, a procesos, experiencias, y la innovación es hacer los procesos, los conceptos diferentes y esa transformación no sea rentable, ¿sí? Entonces, si usted quiere diferenciarse de las empresas de su misma comunidad, no son competencias, son empresas de ese mismo clúster, ustedes hagan algo que no tan fácil se lo imiten, ¿sí? Imagínense que si hacemos una pupusería, por ejemplo, no me dejarán mentir y lo pueden comprobar si ustedes son de fuera de la capital o les gusta el turismo, vayan un día a Cojutepeque, ¿sí? Cojutepeque es un lugar donde hace bastante frío, pero cuando uno va subiendo, ¿verdad? La cuestecita, ¿verdad? Está como en un cerro, ¿sí? Hay un restaurante que donde tienen las hornillas, o sea, no son planchas, son hornillas donde hacen las pupusas. Y yo he visto un montón de carros ahí, ¿verdad? Estacionados. Entonces, ellos innovaron en una experiencia y innovaron también en el producto, ¿sí? Entonces, otro modelo de negocio que yo veo a mi criterio personal en la parte de comida, que esto ya se está replicando en otros países. Entonces, si en un país lo están, dice pupusas en comal, ¿sí? Entonces, si en otro país alguien validó el mercado y está funcionando, tarde o temprano viene como un fractal a nuestro país, ¿sí? ¿Y eso qué es? La verdura, o perdón, o la alimentación más energética, ¿sí? La alimentación que es más sustancial o que la digiere más rápido el organismo, ¿sí? Y en países, ¿verdad? Como allí asiáticos. Ahorita hay una tendencia que hay una persona que tiene en un stand diferentes tipos de fruta y estamos hablando de audiencia, de segmentación, de objetivos comerciales, de mediciones. No estamos saliendo del manual, estamos en el manual. Entonces, esa persona decía que usted puede agarrar de todo ese montón de frutas, ¿sí? Puede agarrar pepino, pera, manzana, no sé, algunas semillas, no sé, de marañón. Y usted hace su propio menú, ¿sí? Y es como una experiencia de un montón de cosas. Y aparte le puede echar miel de abeja, por ejemplo, ¿sí? Y ese menú usted lo puede vender a $2. Yo lo compro, así les digo. A mí me gustan las semillas, me gustan, o sea, las frutas. Y un almuerzo se puede hacer con eso, porque lo que importa son la alimentación mineral. Los minerales son los que dan la fuerza y la energía al cuerpo. Y eso no lo digo yo, lo dicen los biólogos y hay teoría científica, no crean que me lo estoy inventando. Entonces, esa es una tendencia de marketing. Entonces, si en otro país está funcionando, entonces eso viene. Yo no lo he visto todavía acá, en el país. Aquí solo usted va a ver los choris, que es mucho carbohidrato. No le digo que está mal. Está bueno, pues cuando uno anda bajo la autoestima, que anda solo $1, pero pues sí, no hay de otra, vean, ¿sí? Topamos, vean, en esta crisis. Pero el punto es que si usted hace un nicho de eso. Imagínense, un carretoncito puede hacer usted manualmente, un amigo se lo puede hacer en $250 o 300. Y le invierte $100 de fruta, ya tiene para en un parque andarlo vendiendo, ¿sí? Y estamos hablando de mi audiencia, es un público que es bastante fitness, que es bastante, está la dieta keto, ¿verdad? Hablar de segmentación, que es un segmento de estudiantes, que aquí hay ese segmento, les digo. Mi objetivo comercial es que las personas mejoren su alimentación y que coman bien y no se andan cayendo así, ¿verdad? A las 3 de la tarde, ¿verdad? En el trabajo, ¿sí? Otra medición, ¿verdad? Es que esa persona paga, ¿sí? Esa persona no le da miedo ni se anda limitando con pagar $2. Yo les digo, yo a veces en fruta gasto $2 al día. Yo lo gasto y no me da, o sea, no me arrepiento, pues, ¿sí? Y otra cosa, ¿verdad? Mi objetivo comercial es vender y mejorar la calidad de vida de mi comunidad digital, ¿sí? Y como les digo, de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, las métricas clave, yo puedo decir, las personas no les gustan las peras, las personas les gustan las manzanas y la miel de abeja, ¿sí? Esa puede ser mi hipótesis, ¿sí? Para hacer mis publicaciones, mis segmentaciones, ¿sí?
Otra cosa importante que, por ejemplo, yo quiero que cuando yo esté publicando en Facebook, yo quiero que me llenen un formulario. Entonces, yo tengo que poner dónde está el formulario, ¿sí? Entonces, ahora faltan unos minutos. Vaya, aquí tengo cargada la Meta Business Suite. Mira mi pantalla, ¿sí? Se mira. Sí. Ok. Bueno, como les decía, aquí tengo la Meta Business Suite. Entonces, aquel día les enseñé el proceso para crear la cuenta. Entonces, acá yo me voy a crear una cuenta. Sí, le voy a dar clic, por ejemplo, me permiten. Me voy acá a la parte de anuncios, ¿sí? Voy a actualizarlo, ¿verdad? Sí. Y acá tenemos como un menú, ¿sí? Un menú donde vamos a seleccionar varias opciones. Ahorita estoy dándole una actualización. Espero que me cargue por el internet y no se me frise, ¿sí? Entonces, acá hay diferentes opciones, ¿sí? Este es un menú de navegación. Tenemos notificaciones, mensajes, contenido, planificador. Y voy a darle en promocionar. Vamos a ver qué nos sale. Aquí nos tiene que salir una ventana modal donde podamos hacer una segmentación, ¿sí? Esperamos que cargue un momento. Ok. Si ustedes vieron, cambió a la ventana modal, ¿sí? Entonces yo le doy. Aquí recuerden que esos son objetivos que los algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, han validado, ¿sí? Entonces, lo que me dice acá es que hay un objetivo solo para promocionar como una publicidad generalista. No digo que es mala ni buena, sino que depende de quién sea el que pague, ¿verdad? El mariachi o que el presupuesto tenga, ¿sí? O los que tienen el presupuesto para gastar. Y yo le voy a dar en crear un nuevo anuncio, ¿sí? Entonces, yo digo, yo quiero vender, yo quiero que las personas me escriban a mi WhatsApp, recibo un mensaje en la suite de Facebook, entonces le doy recibir mensajes, ¿sí? Esta es una, ¿verdad? Una estrategia de las más comunes en la parte de ADS, ¿sí? Entonces, acá yo me voy a mi público, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver por dónde están. Contenido Advantage. Aquí, ¿sí? Me voy aquí a la parte de editar. Por default ya me da 7 días, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo recomendable son 4, ¿sí? Recuerden que pues si el dinero pues lo tenemos que optimizar, pueden probar con 4 días, pero si usted quiere quitarse el miedo, hasta con 2 días puede probar, ¿sí? Vamos a seleccionar, permítanme, vamos a seleccionar por acá. 4 días, ¿sí? Vale. Entonces, acá me voy al tipo de público, ¿sí? Tenemos unos minutos por acá. Entonces, yo digo, yo quiero hacer publicidad para personas que tienen un poder adquisitivo más o menos establecido y que cuidan su salud, por ejemplo, o que son más fitness, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a elegir una segmentación o en el público voy a hacer como delimitado, ¿verdad? Por acá voy a poner 28 años a 55, ¿ok? Entonces, acá voy a poner más o menos los intereses que tienen estas personas, ¿verdad? A las personas, vea, que les quiero vender, les gusta el gimnasio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Gimnasio, ¿sí? Gimnasio. Entonces, e interés, le doy seleccionar gimnasio, ¿sí? Entonces, las personas que compran una membresía, compran comida, por ejemplo, son estudiantes. Vamos a ver. Acá, estudiantes son personas que son enfermeras, vea, por ejemplo, ¿verdad? Eso va a depender, enfermera, vamos a poner en singular, enfermería, son personas que estudian contaduría en la nacional, por ejemplo. ¿Sí? La gente, pues igual, acá le vamos a poner contaduría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el algoritmo me va a hacer un análisis de barrido para incluirme esas categorías dentro de mi segmentación, ¿sí? Entonces, digo yo, también las personas que les gusta lo natural son personas que les gusta yoga. Yuan, ¿sí? Acá pongo yoga o mindfulness. Esta es una tendencia en Estados Unidos, ¿verdad? No lo digo yo. Hasta dan diplomados acá en El Salvador. Mindful, ¿sí? Son personas felices, ¿verdad? Vamos a ver, felicidad. Aquí está, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, pues yo ya tengo aquí varios elementos y dice que
mi público. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, yo quiero vender donde hay más poder adquisitivo, voy a poner Santa Tecla. Y vamos a elegir un epicentro, ¿verdad? ¿Sí? De, por decirlo, de 29 kilómetros. Y ya sé que en San Salvador hay dinero también, ¿sí? O soy Apango, mejor, soy Chapango. Seleccionamos un epicentro de, vamos a ver, de 49 kilómetros, ¿sí? Si ustedes miran aquí la aplicación, permítanme, voy a esconder por aquí el menú. La aplicación me hace un análisis de barrido. ¿Qué quiere decir? Me está haciendo un cálculo de más o menos, voy a llevar un público de 862 mil personas. Le doy guardar el público, es como guardarlo como en la memoria temporal de acá, de la parte de la pauta. Y si ustedes miran, pues ya más o menos aquí hay otro análisis predictivo de variables cualitativas, cuantitativas, y me dice que aproximadamente voy a llegar a 4.000 cuentas, ¿sí? Entonces, en marketing tenemos una rentabilidad o un ROI de un espacio muestral de 4.000 aproximadamente, puede variar un 5%, va a ser las personas que nos van a preguntar o van a ser nuestros leads. Eso está matemáticamente comprobado, puede andar entre un 5%, un 8%, un 10%, y dependiendo, ¿sí? Entonces, no todas las personas recuerden que nos van a comprar. Estos son potenciales leads y esto, pues, como les digo, todavía lleva más estructura, pero vamos a continuar el diálogo, ¿sí? Esto pues fue un poquito breve, quizás con la parte de la segmentación, un poco la estrategia, hemos visto la relevancia, la estrategia, la métrica, la parte de la conversión, los CTA también, y los objetivos comerciales, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es praxis, ¿sí? Es términos de hacer negocios estratégicos, ¿ok? Bueno, compañera Ada Gabriela Alvarado, cuénteme cómo vamos a hacer pistillo, ¿verdad? Money, con este conocimiento de esta sesión, ¿sí? Ajá, le escuchamos. No sé si. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, correctamente. Bueno, aplicando la base que teníamos ayer de la aplicación que usted nos explicó que es para explotarla, pues bueno, ahora yo la puse en práctica el día de Ah, ahora. vaya. Y cuénteme, ¿cómo le fue? Pues la verdad que súper bien, incluso mi jefa me dice, La bueno, felicito. Le por voy a dar lo, una cuenta. sí, que se le, ay, qué galán. Pero no. Sí, o sea, se le ve, se vio el cambio en la página. La verdad que se vio el cambio y pues espero que dé más resultados, abonando lo del día de ahora. Ok, me gusta que ya está haciendo fichita, ¿verdad? Y ya el jefe ya le va a dar el ascenso, ya le va a echar un pipollo ahí para diciembre. Primero Dios. Sí, ok. Excelente, gracias compañera. Alejandra Elizabeth Durán, díganme cómo lo va a llevar a la práctica el día de mañana, el conocimiento de ahora. ¿Y qué aprendimos? Hola, Alejandra, ¿me escuchó? Creo que no le carga el micrófono. Ok. Compañera Karina, dígame, cuénteme, ¿qué aprendimos ahora? ¿Y qué consejo le da a todos los compañeros, vea, para que se quiten el miedo también a vender? Bueno, realmente lo que me llevo de nuevo hoy, ¿verdad? Es como innovar en nuestro emprendimiento, negocio, empresa, ¿verdad? Cómo hacer un nicho específico, algo que nos diferencie para generar como esa ganancia que tanto necesitamos, ¿verdad? Y Correcto. tener como bien diferenciada la competencia y tener algo específico para tener un modelo de negocio diferente, ¿verdad? Ok, excelente. Compañera Evelyn Roxana Hernández Mejía. Cuénteme, compañera, le he visto bien concentrada. Vea, no crean que a todos les vamos a dar oportunidad para que opinen. Vea. Sí. ¿Qué aprendimos?
Bueno, yo quiero seguir todavía aprendiendo más de cómo poder diferenciarme. Usted decía que no era la competencia, ¿verdad? No es la misma comunidad, pero cómo poder ofrecer algo diferente teniendo ya un negocio establecido. Entonces, cómo marcar la diferencia es el reto que de aquí en adelante tengo con lo que usted ha explicado ahora, de aprender eso. O sea, cómo poder ofrecerle a la clientela algo diferente, ya teniendo algo como base. Okay. Y ocupó la herramienta del día de ayer. Estuvo el día de ayer, sí. Todavía no, pero ahora lo voy a hacer. Va, ahí nos cuenta, se lo vamos a dejar de ver ahí, ¿verdad? Ok. Va, chivísimo. Bueno, con eso finalizamos pues la sesión de ahora. Recuerden que la próxima semana pues vamos subiendo de nivel poco a poco. Ya cuando ustedes terminen van a tener superpoder, les digo yo, ¿sí? Ahora Facebook pues es toda pista, les digo yo, ¿sí? Quien no se meta a estudiar estos conocimientos especializados, les digo, se va quedando un poquito atrás, ¿sí? Y ahora pues como les digo, hay oportunidades para todos, pero lo que pasa es que a veces si no tenemos el conocimiento, no tenemos las habilidades técnicas, difícilmente pues vamos a poder hacer dinero, hacer negocios digitales, estar en la nueva economía azul digital en El Salvador. Y nosotros pues como Centro de Formación Inglés Corporativo pues les agradecemos su asistencia, su comprensión, su entendimiento y pues les deseamos también una bonita noche, ¿sí? Nos vemos el lunes y descansen, ¿sí? Bendiciones. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias. Bye. Buenas noches. Gracias. Adiós.